En las últimas horas, en el municipio de Tiraque, nos acompaña Alan Lisberger, es secretario de la Madre Tierra de la Gobernación, es el director de la Secretaría de la Madre Tierra de la Gobernación, que obviamente ya ha movilizado equipos de ayuda de la Gobernación, fundamentalmente en Tiraque. Alan, bienvenido. ¿Qué sucedió? Hablemos de Tiraque. En principio hubo el desborde de una presa, ¿no? Sí, muy buenos días. El día 2, en horas de la madrugada, ha habido un incremento en la precipitación. Obviamente esto ha generado también un incremento en el volumen de esta presa que está ubicada cerca de la comunidad de Cayarani, en el municipio de Tiraque. Este incremento ha generado una presión sobre los muros de contención que tiene la presa y ha generado una ruptura en un sector de este muro, por donde habría desbordado el agua y habría generado abajo afectación a algunos cultivos y casas también. Hablamos de cuántas casas, cuántas viviendas que se han visto afectadas. Sí, el mismo día, también por la mañana, con luz, hemos podido realizar la inspección, con técnicos de la Secretaría de Obras y Servicios, técnicos de la Unidad de Cambio Climático, Riesgos y Desastres de la Gobernación, y hemos podido evaluar una afectación aproximadamente de 10 hectáreas a cultivos de papa, habas. Nosotros hemos verificado solo una afectación a una vivienda, ¿no?, que ha sido la más afectada, aproximadamente 11 familias estarían siendo afectadas, ¿no? Ahora, se habla de unos trabajos que habrían realizado los comunarios sin tener mayor conocimiento de lo que podría suceder. Se hizo este tipo de trabajos de manera, obviamente, muy improvisada, lo que ha generado, obviamente, por la persistente lluvia, el desborde de esta presa. Sí, La construcción misma de la presa, la infraestructura que hemos podido verificar, con material, se podría decir, del lugar, ¿no? Y obviamente esto también ha generado, ¿no?, esta presión del agua, esta infraestructura que ha sido construida, se podría decir, manualmente, artesanalmente, no ha podido soportar esta presión. Además, también para la construcción de este tipo de obras como presas, mínimamente se tiene que contar con información técnica sobre datos de precipitación, caudales, ¿no? O sea, qué capacidad va a tener además para soportar, y además tiene que tener un sistema hidráulico de desfogue también en el caso de que se incrementen los volúmenes. Eso hemos podido constatar nosotros, que tenga esta presa estos sistemas hidráulicos, y por tanto esta presión ha generado también esta ruptura. Ahora, las precipitaciones del fin de semana, que han sido persistentes, ¿han ocasionado inundaciones en otros municipios? No hemos tenido un reporte de inundaciones en otros municipios. Sí hemos tenido reportes de crecidas. En Misque hemos tenido reporte de crecida significativa, pero no hemos tenido todavía algún desborde, ¿no? En la región del trópico, hasta este fin de semana, también ha incrementado sus volúmenes algunos ríos, pero no hemos tenido todavía reportes de inundaciones. Porque se había decretado alarma precisamente en el trópico, ¿no?, del departamento. Se anticipaba que podían haber desbordes de ríos. ¿No ha habido nada de aquello? No hemos tenido todavía, y estamos en constante coordinación con todos los municipios, verificando esta situación, y además, a través también de datos del CENAMI, y ahora contamos con un centro de monitoreo con el cual estamos nosotros monitoreando permanentemente los lugares más vulnerables, principalmente, para poder responder oportunamente. ¿Persiste, Alan, la alerta naranja, y qué significa esto? Hasta este fin de semana estaba prevista, ¿no?, esta alerta naranja. Significa que, hay una alta probabilidad todavía de algún desborde, pero es una probabilidad simplemente, ¿no? Estamos todavía con precipitaciones, y hasta este fin de semana se declaraba esta alerta naranja. Estos días ahora vamos nuevamente a monitorear, en coordinación también con el CENAMI, vamos a establecer si esto va a continuar o se va a cambiar la alerta, ¿no? Lo más complicado, lo más grave ha sido entonces el episodio de Tiraque.
Podríamos decir que hasta el momento tal vez la afectación más fuerte ha sido en el municipio de Clisa, ¿no? Donde se han afectado. Después de lo de Clisa, obviamente. Sí, hasta el momento este incidente en Tiraque sí es el más significativo, pero haciendo la verificación hemos podido también observar de que, bueno, si bien ha habido una afectación, no existen daños estructurales tan grandes, ¿no? en esta comunidad. Bueno, 11 casas, decía, 11 casas afectadas. Se ha mencionado que 60 familias, esto por la afectación a las... a los cultivos se han visto afectadas. ¿Se ha hecho ya una evaluación al respecto en Tiraque? ¿Precisamente hay personal de la gobernación en el lugar? Sí, nosotros ya hemos realizado el mismo día del incidente una evaluación. Tenemos ya este informe y este informe también lo vamos a remitir al alcalde de Tiraque para que de forma conjunta se pueda atender a estas familias. Sin embargo, por parte de la gobernación, bueno, estamos coordinando con la Secretaría de Obras y Servicios porque una actividad que se ha visto como importante y urgente es el tema del reencauce, ¿no? del río y trabajos con maquinaria. Entonces, en ese sentido también vamos a coordinar para movilizar algún equipo. Siempre está la preocupación de Tiquipaya, se han hecho trabajos en el río Taquiña. ¿Por ahora no hay ningún tipo de riesgo? Bueno, el riesgo es latente y ante esto obviamente se han tomado ya algunas medidas de prevención, como es la instalación de estos disipadores transversales, ¿no? Estos disipadores, la función que cumplen es de retener los sólidos, pero también disminuir la velocidad del agua, ¿no? Y ya en días pasados hemos tenido un evento de un arrastre de mazamorra, pero hemos también podido observar que ya estas obras hidráulicas están cumpliendo su función. Obviamente van a tener alguna afectación y para eso la gobernación, a través de nuestra señora gobernadora, se ha entregado al municipio de Tiquipaya 373 unidades de gavión, por ejemplo, para hacer la reparación correspondiente en el caso de estas eventualidades. Alan, gracias por habernos brindado la información. Muchas gracias a ustedes. Pero vamos a continuar hablando de las fuertes lluvias en otros departamentos del país. En Sorata se han dado lamentablemente inundaciones y se ha reportado también la desaparición de 3 personas por el desborde de un río.